vale la pena. Bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar acá. Y hoy nosotros andamos en un día de emprendedores acá en Santa Ana. Y vean la sorpresa que me acabo de llevar yo. Yo venía acá y pues yo vi las plantitas bien bonitas, miren, ve. Pero cuando voy viendo que la chica pues agarra la tenaza y le digo yo, mire, disculpe, ¿y usted hace las macetas? Sí, me dice, de esto vivo, dice. Y pues la verdad me sorprendió pues de haber dejado las cucharas, las cacerolas y agarrar una tenaza y pues convertir este emprendimiento en una entrada para su familia, porque este es el sostén del cual usted vive realmente. Y la verdad que sí, esto es de gran ayuda para mi familia, la verdad. Cuéntenos acá cómo fue la que inició esta idea de emprender en hacer estas bonitas macetas. Pues fíjense que la necesidad de querer dinero, que entre dinero extra, ¿verdad?, al hogar, pues eso fue lo que me motivó a poder hacer algo diferente para mi familia. Y empezamos haciendo de pedacera de alambre una canasta y la usamos en la familia pues, para poner las plantitas, porque de hecho nos gustan las plantitas. Y los vecinos, al vernos las canastas, nos decían que qué bonitas, que por qué no se las vendían. Ustedes las miraban todas torcidas, pero los vecinos las miraban bien bonitas. A ellos les gustaban y entonces empezamos a mejorar los procesos. Mi esposo me fue creando moldes para hacer dobleces y ya poco a poco fuimos ganando clientes, visitamos viveros, tenemos en varios lugares, tenemos viveros que visitamos y les damos nuestra producción. Ah, vaya. ¿Y cómo puede contactarse la gente? ¿Algún vivero o alguien que necesite algunas canastitas con ustedes? Pues directamente con nosotros, nos puede escribir al WhatsApp al 7107-1353. En el Facebook estamos como Arte. Y también le fabricamos de diferentes tamaños, al gusto que el cliente desee. O sea, de que tienen modelos distintos para ofrecerle a la clientela. Exacto. Y para diferentes tipos de plantas, ¿verdad? Y todos hechos a mano por ustedes. Todos hechos a mano por ustedes. De verdad. Claro, yo les hago la invitación a todas las mujeres, la verdad que todas somos capaces de poder agarrar una tenacita y poder aprender. Cualquiera puede decir el trabajo de hombre, pero somos capaces, mujeres, de poder echar a andar algo. La verdad que sí, yo me quedé parado, les soy sincero. Yo me quedé viendo aquí porque dije, yo quiero ver si es verdad. Mire, pongo un alambre, usted le dije yo. Pero ya con solo ver el hecho de cómo ella manipula la tenaza, uno dice, realmente sí, ella lo hace, sí. Es que si yo le doy la tenaza a mi esposa o a mi hija, se les enredan los dedos hasta para abrir la tenaza. Y yo veo que usted hace los movimientos inconscientemente ya. Entonces ahí yo digo, sí, es cierto, ella las hace. Aunque el día de esto yo los alambres de la canasta me los ponía. No, dije, tengo que aprender. Agarré la tenaza y yo los puse. Me costó, sí, pero lo hice. Sí, pero el todo está a proponérselo uno. Si uno lo va a lograr hacer, ¿sí? ¿Y cuánto vale una canastita de estas, usted? Pues de diferentes precios. Por el momento le tengo lo que es esta pequeñita que le cuesta 50 centavos. Saludos para esta y esta igual le cuesta 50 centavos. Un gran saludo y que esta que le está costando 3 horas. 75. Gracias. Ya por docenas o cientos y medio cientos se les hace precio. Ah, vaya. O sea que vende por mayor también. Vende por mayor. Bárbara, sí. Mire. Y aquí está ya como quedan, pero es que yo veo que aquí el plástico bien bonito, te aseguro que yo lo agarro y yo le pongo el plástico y me queda toda arruga, déjeme salir la tierra, hija. Ese es chile picante. Chile payasito le llaman porque cambia de colores por el sol. Y hasta para poner el plástico usted lo puede poner. Sí, yo se lo pongo. De hecho hay clientes que ven y dicen, yo no puedo poner. Venga, le digo, yo le voy a enseñar. Yo le corto el alambre y yo le dejo el puente de la canasta. Dos horitas, los pequeños. Con los emprendedores de Santa Ana. Así es, la verdad, chica. Yo le digo, yo la felicito, hija. La felicito y me ha asombrado, la verdad. Me ha asombrado, la verdad. Yo venía que las mujeres nuditos, pititas, aritos. Pero ver que usted pues agarra una tenaza y hace esto,
me sorprende, la verdad. La verdad que sí, así es que muchas gracias, oye. Muchas gracias. Así es, señores, son cosas que uno, curiosidades en las que uno se topa acá. Así es que vamos a ver qué más sacamos por acá. Y vamos a ver con qué más nos sorprende esta Feria de Emprendedores, señores. Bueno, y acá nosotros seguimos en lo que es esta Feria de Emprendedores. Y acá podemos ver acá. ¿Ustedes trabajan añil? No. Sí, trabajan añil ustedes. ¿Y en dónde tienen el taller? En la casa, aquí en Santa Ana. Ah, pues entonces regálenos su contacto, pues, para tenerlo en cuenta. Para alguien que quiera alguna camisa personalizada de añil, ustedes la hacen. Ah, pues si pudiera regalar el contacto o algo. 73-22-41-17. 17. Y ahí uno le lleva cualquier prenda y ustedes la trabajan en añil, usted. Por lo general nosotros compramos las camisas y las diseñamos. Ajá. Ah, vaya, así es la cosa entonces. Vaya, pero en mi caso que no hay de mitad y yo quiero una, ¿cómo hago? Entonces sí consiguen tallas grandes ustedes. Va, ya se comprometió aquí. Vamos a ver si es cierto. Gracias, gracias. Vaya, señores, aquí en Santa Ana también trabajan el añil. Aquí pues seguimos nosotros con... Mira, aquí hay producto. Aquí, hijo. Algo que un error que un hombre puede cometer es traer a la mujer aquí, hijo. Dios guarde. Aquí tiene que venir con villano o venir dispuesto a pelear, hijo, porque mire, Dios guarde. ¿Y esto para usted no es debilidad tener todo esto en su casa, usted? No. ¿Ah? ¿Ya tiene los suyos, son los primeros? Sí. Dios guarde, mire, ¿y para qué es tanto volado? Mire, yo aquí yo no entiendo para qué es. A mí me dicen esto, que base, que este no sé qué, que... ¿Y con, dónde está la escuela para aprender qué es cada cosa de esa, usted? No, por tutoriales se aprende en Instagram, en Facebook. ¿Usted allí ha aprendido todo este rollo, usted? Sí, ahí he aprendido. ¿De verdad? Sí, por medio de redes sociales. ¿Y de ahí se le nació a usted ser emprendedora? ¿O cómo nació este proyecto de usted decir, voy a vender esto yo también, pues? Pues sí, igual, ¿verdad? Motivarse a ver que, pues, como otras personas logran éxito mediante importar maquillaje, yo también puedo lograrlo, ¿verdad? Entonces, así nació. ¿Todo lo que usted vende es importado? Sí, todo es importado. O sea, que esto no es que lo vaya a dar ahí en la esquina del mercado, usted, sino que esto es cosas que usted las ha pedido, sí. Y solo usted las distribuye acá. No, varias personas las distribuyen, pero son marcas importadas, como Estilado, Maybelline, CoverGirl, L'Oreal. ¿Y cómo la pueden encontrar en sus redes para que le hagan los pedidos aquí a usted, pues? Me pueden encontrar como hers.sb y ahí en Instagram, en TikTok o en Facebook, y ahí van a encontrar el medio de comunicación y hacerle algún tipo de pedido a usted. Sí, la mayoría de maquillaje que tengo acá lo publico y ahí publico promociones o dinámicas que se hacen para que, pues, podamos interactuar. Vaya. Ah, pues entonces ahí la van a llegar a buscar, oye, y van a decir que va de parte de nosotros, oye. Vaya, muchas gracias. Bueno, gracias. Vaya, ven, señores, que el querer es poder, la verdad, pues, y esto, de eso se trata, de impulsar a todos los emprendedores y ver aquí de qué es lo que se trata. Miren acá, ganchitos. ¿Todo esto es elaborado por usted? Por mis manos. También tengo bordado. Y también usted los hace. Ah, vaya. Por encargo le puedo poner nombres también, banderas de países, profesiones. Por ejemplo, un médico le puedo poner un estetoscopio y el nombre del médico. Algo más personalizado. Hago cosas personalizadas también. ¿Y cómo hace para poderla contactar aquí a usted? Aparezco Carolina Magaña en el Facebook, y también les puedo dar mi número, que es 7979-3222.
ahí me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto ahí podemos platicar para ver qué es lo que necesitan y yo se los entrego. Ok, de acuerdo, muchas gracias. ¿El qué? ¿Un qué quiere? Un moño, ¿de cuáles? ¿Y este te gusta? ¿Y este te gusta a vos, no? ¿Ah? Pero a mí me... ¿Y estos que tienen dos? Pues mira. Este vale un dólar. Mira este. O este de Frozen. Este es de la muñeca LOL también. Es que así uno de estos, pues te pongo uno a cada lado cuando vayas a la escuela, ¿ves? Ese te gusta, ¿no? Bueno, así es, señores, así es como este festival se está dando acá en Santa Ana. Como ustedes pueden ver, pues hay espacio para artesanías, para comida, hay de todo, hijo, aquí. Y es que vamos a ver aquí qué más encontramos. Bueno, señores, y es así como nosotros llegamos al final de este bonito videito. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, regálame ese like, comparte nuestros videos. Y desde aquí nosotros te decimos que recuerda que El Salvador vale la pena.